Así es, la verdad que muy contenta con la afluencia de gente, vienen intermitentes, pero hemos tenido en forma permanente el arribo de pacientes con sus inquietudes clínicas, ¿no? Bueno, por segunda vez, esta campaña de educación y prevención de la psoriasis, ¿qué es lo que debemos saber? Bueno, debemos saber, en primer lugar, que la psoriasis no se cura, como ya lo aclaramos en la otra oportunidad, pero que existen tratamientos con los cuales el paciente puede tener una excelente calidad de vida. Lo importante es el diagnóstico precoz y la adherencia al tratamiento. Esto creo que hay que rescatar en lo que atañe a la educación del paciente con psoriasis. Y bueno, el tipo de lesiones que pueden despertar, digamos, la sospecha de padecer la enfermedad, manchas a nivel de la piel, color rojizo, conteniendo muchas escamas que se pueden localizar en cualquier lugar del cuerpo. Bueno, Inclusive en el cuero cabelludo, en las uñas y dolores articulares recurrentes. que por ahí se suele decir, ¿no? Que cuando empieza muchos deben pensar piel seca y bueno, y ahí está el comienzo de esta enfermedad. Así es. Y hay algunos otros que piensan que es una psoriasis y no es. Entonces es muy importante, digamos, hacer el diagnóstico correcto. Bueno, la gente viene, hace la consulta en esta campaña, sabe a qué viene, se entera acá. No sabe a qué viene. La gente viene merced a la información que ha recibido a través de los medios de comunicación y algunos pacientes que son concurrentes asiduos del centro de salud, de este o del otro centro de salud, bueno, que son informados en el lugar, pero la mayoría viene por la información que recibe a través de los medios de comunicación. Bueno, de los casos que se presentaron, las consultas que se hicieron, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está Villa del Rosario con respecto a esto? Bueno, probablemente no tengamos el porcentaje suficiente de pacientes, el número suficiente de pacientes para poder realizar un porcentaje. Normalmente se habla de que un 3% de la población en general padece psoriasis. En cuanto a la distribución, bueno, es muy variable. Yo aquí hoy he recibido casos de psoriasis severas, o sea que tenemos psoriasis severas en Villa del Rosario, de manera que ya tener un paciente con una psoriasis severa amerita haber hecho la campaña. ¿Se estaba tratando? Tratamientos intermitentes. Recordemos que al ser una enfermedad crónica, a veces los pacientes se desgastan con la presencia de los brotes, con el hecho de tener que hacer en forma periódica laboratorio, análisis de distintos tipos, exámenes complementarios. Entonces, bueno, lo dije al principio, es muy importante lograr a través de la educación la adherencia del paciente Han a los sido tratamientos. Personas mayores de edad las que se han presentado en el día de hoy. ¿La psoriasis tiene edad? No, la psoriasis no tiene edad. Y hoy he atendido a niños, a personas de mediana edad y a adultos mayores de 60 años, he atendido uno solo. Pero los casos que se presentaron concretamente con diagnósticos de psoriasis han sido personas de menos de 50 años. Bueno, comienza el tema del calor, época que quienes padecen esta enfermedad no les debe gustar para nada. Contrariamente a lo que ocurre con la prevención del cáncer de piel y lo que se hace en cuanto rodea la semana del lunar, el sol suele influir en forma positiva en los pacientes con psoriasis, pero tenemos el otro problema, el tabú general de la población y el prurito, digamos, de exhibir la piel con las lesiones. Pero en cuanto a la influencia del sol y del calor sobre la enfermedad es favorable. Sí, bueno, sí, está toda la otra cuestión psicológica. ¿Una enfermedad que duele, doctora? Cuando compromete articulaciones, sí. En la piel duele, pero cuando ya es un compromiso muy severo, de grandes extensiones y muy profundo, infiltrado, sí. Si no, bueno, pica, sí, los pacientes refieren que pica. Prurito tenemos, pero bueno, dolor sí, cuando es muy extenso con compromiso de articulaciones. Bueno, en el día de hoy entonces se viene desarrollando como estaba previsto, conformes con la participación de la gente. Sí, así es, esperamos todavía re y recibir más personas. Uno siempre quisiera llegar y encontrar la sala llena, pero bueno, te repito, eso varía de acuerdo a la población, a la información. Creo que acá la difusión ha sido buena. En eso estoy satisfecha, con la difusión que se ha hecho a través de los medios de comunicación.